was at this moment that he knew. He fucked up. ¿Confías en mí? Yo no tengo nada que perder. Te veo algo confundido. Yo resolveré tu soledad. Estás en el clásico. Estamos entre el barroco y el romanticismo. Todo comienza con la muerte de Bach, en 1750. Bueno, ahora sí empezamos. Continuamos. Aquí se vive la Ilustración. Es un movimiento intelectual promovido por la burguesía y la pequeña nobleza. Ahora la música no se queda en las iglesias y palacios solamente. Ahora se puede disfrutar en las casas de los burgueses o en espectáculos públicos. El piano es importante aquí. También ellos. Te los presento. Haydn, Mozart y Beethoven. Ellos querían equilibrio, orden y claridad con melodías simples y sencillas. Digamos que somos elegantes aquí. Antes, en el barroco, tenían música más religiosa o sacramental, considerando el contrapunto la característica más importante. Pero aquí nos enfocamos en las cortes reales. La majestuosidad. ¿Escuchas eso? Es arte puro del mismísimo clásico. La sinfonía es una forma de manifestar nuestros dones. Bueno, ¿alguna duda? Olvidaba algo importante. Me presento. Yo soy Beethoven. Hola, regresé. Ya no soy Beethoven. Somos varios iguales de nosotros. Déjame decirte que esto puede que sea un sueño o una realidad. Nunca lo sabrás. Oh, bienvenido al romanticismo. No, aquí no hay flores y corazones. Déjame te explico. Este término lo usan para referirse a la música de arte compuesta durante el siglo XIX. Es difícil definirlo. Aquí hemos transformado la música. Puedes observar espontaneidad, la exuberancia y la pasión. También lo exótico, oriental y lo pasado. Somos melodías. Ese es nuestro vehículo. Aquí no hay ni simetría ni equilibrio. Cambiamos el paradigma para comparado con épocas anteriores, justo como lo que has escuchado. Aquí puedes ver a Becker, Edgar Allan Poe y Víctor Hugo. Whoa.